looks like we're in the kitchens now. I'm not much fan of cooking. Or knives? Phantom, get out of there! It's not going to eat you! Stop acting like a child! Oh, as a bear! This kitchen is full of food! Someone lives here for sure! The oven is on! It means that someone definitely lives here! Are those strange pink cubes the guests? Or the main course? Cubitos. Vale, a ver qué tenemos aquí. Cada capítulo tiene algo especial, algo diferente, que tenemos que acostumbrarnos. Este tiene... tiene algo pegado debajo. No sé si eso le importa. Agarrar. Lo voy a agarrar de la lengua. Vale, si coloco el cubo en la rejilla se queda ahí y puedo hacer sombra con él. Vale, ya sabemos algo que podemos hacer. ¿Y rebota o...? No, no rebota. Se nota que alguien ha arrastrado algo hasta aquí. ¡Ah! Se mueve solo. Vale, tengo que hacer... ah, no, no, no me da tiempo. A ver si me da tiempo a cerrarle esto. ¡Ay! ¡Casi! No, no me da tiempo. Traer a Phantom a ver si él puede hacer algo. No, aquí es donde se queda. Vale, y si lo llevo aquí. Ah, a ver. Ahora sí. Lo puse en la esquina y ahí sí da tiempo. Vale, ahora que no hay luz. ¿Puedo llevar a Phantom hasta aquí? No. Tiene que haber dos sombras entonces. Puede haber dos sombras. Sí. Así. ¿Qué?
Vale, a ver. Si coloco a este aquí. Y después lo llevo hasta este. Y ya tengo el primer cristal. Come o te comerán. Vale, el cristal está aquí mismo. Pero no puede ser tan fácil. A ver, este no puede atravesar. Por ah, sí puede, perfecto. Pues este me lo puedo llevar. Tiene que ser uno grande. El pequeño este no me vale. Vale, voy a probar por este lado a ver lo que hay. Otro pequeño. Si lo paso por aquí... No, no puede. Vale, ¿y si pongo dos? ¡Ay, se comen! ¡Ah! Dos se convierten en uno grande, bien. Ahora sí. Por eso lo de come o te comerán. Esto no es tierra firme. Vale. ¿Esto para qué es? Para librarme del cubo. ¿Esto de qué ha servido? A ver. Fenton está en la oscuridad. Estos de aquí no los puedo liberar. Entonces, una de dos. O me he equivocado y no tenía que haberlos aplastado. O hay que hacer algo con la... Están durmiendo. O hay que hacer algo con estos que están aquí. Hacer sombra, ahora sí.
un cubo y un clic. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Esto apaga la luz. Entonces, si libero a este cubo, irá corriendo aquí a tapar la luz, como hizo antes, supongo. Oh. Me da tiempo. A no ser que se atasque, me da tiempo. Vale, y con este libraría... Sí, libro los dos. ¿Pero para qué? Para apagar la luz. Se quedará aquí. Y ahora... No, así no se puede. Tengo que llegar hasta aquí. Así. Enciende una luz y este baja dos puertas. Ahora Fenton podría... No, porque está la sombra. A ver, este no va a atravesarlo. No, no, no le va a gustar eso. Esta es la otra puerta. Vale, y hay otro botón. Pero para llegar hasta ahí tengo que sacar a este, al cubo este de aquí. Ah, y este va con temporizador. Pero no puedo. No puedo porque tengo que tener a la vez bajadas estas dos puertas y esa luz apagada para que Fenton pueda llegar hasta este punto. Y eso me imagino que se podrá hacer con este. Ah, aquí está, lo puedo empujar hacia atrás. Esto es, lo corto. Me traigo uno hasta aquí. No, no te muevas. Me tengo que traer los dos. Para que no se muevan. Pero es que este está al otro lado. ¿Y ahora qué?
A ver, Fenton ahora puede pisar esto. Ahí está la llave. Libero a este cuadro, al cubo este, que se coman. Ahora sí. Y este sí que lo quiero colocar aquí. Bueno, primero voy a poner a Fenton al lado. No. ¿Cuál es el que apaga la luz? Porque antes no estaba apagada. A ver. Ese y este. Ahora sí. Ah, lo maté. No me acordaba. Vale, lo puedo poner aquí. Ahí sí. Ahora, este me lo puedo llevar hasta aquí. Y ya está. Cubitos de caldo. Esta lámpara me la puedo llevar. ¿Qué más? Esto desactiva, pero en cuanto me bajo se vuelve a activar, así que no me sirve. Ahí estamos. Por aquí. No cabe. Espérate, que aquí... A ver, ¿esto qué abre? Esta puerta. Vale, me lo puedo llevar por aquí. Ahora sí que los puedo pasar. No, no te comas. Que no, hombre, que no te los comas. No se agarra. Necesito... Eso es. No, no, no. No sé lo que hacer. A ver, si me llevo uno y quito a Fenton de aquí, ahora el otro queda encerrado en el otro lado. Vale, ya los puedo sacar. Cómetelo. Ahí estamos. Y ahí está, se queda ahí. Me puedo llevar este farol.
Y ahora creo que puedo hacer sombra para que Fenton pase por el otro lado. ¿Pero hasta dónde? Así no. Ah, pero lo puedo mover. Espera, puedo mover este aquí. Aquí sí. Vale, ahora este me lo puedo llevar. Sí, ¿qué pasa? No, no. Por aquí. Ahí estamos. Está atascado en la sombra. Ah, llegaba directamente. Ay, no me empujes. Ah, se cayó. Se cayó en la sopa. A ver, ¿las setas se bajan solas o es cuando yo las piso? Vale, hay que ir rápido. Y ahora le toca a Fenton. Bien, movemos este arriba y creamos sombra. Ahí. No funciona. O no, no hace falta sombra. Llega directamente. Dominó. Vale, a ver qué tenemos aquí. Y aquí se queda. Pues algo tendremos que hacer con este bicho, con el cubo este. A ver si lo... Ah, este lo atraviesa. Perfecto. Fenton no atraviesa eso. Entonces, ¿qué hago? El grande, si atravieso con el grande, ¿lo romperá entero? Sí. No se apagan. Estos parece que están... No sé si me queman o paso por debajo. No, me quema.
Así que atraviesa. ¿Por qué antes no caminaba? Ah, me quiero colocar en un sitio correcto, pero... No, aquí no va a pasar. Ah, por eso no pasaba antes. Tampoco pasa. Y si camino un poquito más me va a quemar. No pasa. El sitio perfecto es donde está el fuego. No. Vale, ahí sí. Ahora debería llegar hasta aquí y pasar la sombra al otro lado. No. Listo, se acabó el fuego aquí. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, ya lo veo. Aquí no va a caber. Ah, puedo entrar por aquí. Ahí tenemos el cristal. Ya tenemos uno grande. Pero no tenemos un sitio donde colocarlo, a ver. No. No. Llegar abajo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Puedo iluminar una habitación u otra? Las dos a la vez no.
about? Ah, rompiéndolo, a lo mejor. Wow. A ver. Ahora sí. Sobre las ascuas. A ver, estos son rayadores los que están ahí abajo. Y no puedo subir por ahí. Ah, no, 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 no. Ese va muy lento. No sé si llegaré al otro lado. Ah, las prisas. Venga. Es verdad que había... Ah. Era ese el que había que ir para atrás. Quería que era el siguiente. Este es el que hay que ir para atrás. Vale, a ver. Puedo entrar ahí. Y ahora ya puedo entrar aquí. Necesito sacar ese cubo de ahí. Creo que quepa, o sí. A ver, no, no se puede hacer. Este cubo me lo puedo llevar por detrás.
¿Cabe por aquí? No cabe. No te muevas, no vuelvas. Es que si no cabe por detrás... Aparta. Apártate. Bueno, ¿tú puedes comerte esto? Sí. ¿Y por aquí qué hay? ¿Y entonces de qué sirve todo los fuegos? Para engañar, a lo mejor. Vale, tengo que liberar a este bicho. Otra vez las prisas. Hay que ir lento. Con calma. Pero no tan lento. Vale, ahora puedo pisar esto y se queda abierta. Vale, todo esto del fuego de aquí creo que era una tontería. Mira los fogones. A ver si piso esto, se moverá. Sí. ¿Qué? Necesito una llave y aquí necesito algo para... No me digas que lo tengo que atravesar todos los fuegos con uno de las de los cubos, porque si no... Aquí lo mismo. Thank you.
ahí no puedo ir. Ahí está la llave. ¿Cuál de ellos hay que encender y cuál no? Este no. Este sí. Este también. Corre, 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 corre. Vale, y era lo mismo, pero de vuelta. Sí, ahora es por arriba. Ah, no, este no es tan fácil. No me puedo quedar entre dos fuegos. Pero me da a mí... Vale, me da a mí que sé cómo es. ¡Ay, no te caigas! Se cayó. Creo que es eso. Hay que ir. Activar el primero. Dejar... Oye. Pero sí estaba activado. Ahora. Dejar que vaya sola e ir apagando los fuegos a medida que pasa. Y ya está. Y ahora hacer lo mismo con el cubo. Hay que empujar el cubo. No, no, no te caigas. Ya está, quemado. Ah, él no se quema. ¿Qué me dice? El cubo no se quema. Sal de aquí. Vale. Ah, ya tengo uno grande. Ahí. Y ahora puedo matarme. Bien. A la vuelta de la esquina. Vale, el cristal está justo aquí arriba. Y de aquí no va a llegar. Se aplasta. Sí. Vale, hay que abrir esa puerta. Thank you.
No veo de qué sirve todo esto. Algo se me escapa. Puedo subir por ahí. En el fregadero no puedo subir. Aquí no puedo pasar. Ah, pero Fenton sí, me da a mí que tengo que... Ahí está. Vale. Ay, no llega. No sale. El solo no sale. Es para que pueda salir Fenton, nada más. Solo es para esto. Pero claro, ahora como sale ella. En mano puede salir. A no ser que vaya rápido, pero no creo, no le da tiempo, ¿no? ¡Ay, no te caigas! A ver. ¡Ah, no llego! Muy justito. Pues sí, así. Bien, ahora puedo atravesar esta pared de aquí. Vale, tenemos esto y esto. A ver, por ahí. Bien, y hay que apagar esto que está aquí, hay que apagarlo.
¿Saldrá solo él? Vamos a ver. ¿Y cómo se apaga esto? O a lo mejor no es necesario, si ya ha llegado. No es necesario. De la sartén a las ascuas. Vale, tenemos un montón de muñecos de jengibre. Y galletas de chocolate. ¿Y dónde está Fenton? No ocurre nada. Fenton... Ah, claro, se lo han llevado. Ahí lo tienen. Lo tienen secuestrado. Justo antes. Ah, lo tengo ahí. Lo tengo ahí. ¿El cumpleaños de Thomas? Me pilló, ¿no? Sube. Se ahoga. No sube. A ver. Ahora. No, no te caiga. Se cae, ahí siempre se cae. Ahora. Es que está justo ahí. Hay que ir muy rápido. Uy, ¿ahora cómo salgo de aquí? Ah, por aquí.
wasn't as scary as I thought. Oh my Fenton, here you are. Are you alright? And it looks like you have the key. I have had enough Swedish for one day, and I was hoping to find new clues about Thomas.